Buen día, chicos. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video tutorial de la clase de matemáticas. Mi nombre es Julio y soy profesor de matemáticas de IPEF Plantel Metepec. Espero que se encuentren bien de salud y estén reunidos con sus seres queridos. Es importante que continúen las indicaciones de nuestras autoridades de salud y educativas. El día de hoy nos reúne un tema muy importante, que es la realización de su misión. Pero antes de ver esto en específico, tenemos que ver algunos puntos de algunos temas que relativamente son nuevos para ustedes. En este momento les va a aparecer en su pantalla lo que es una presentación del tema que vamos a ver el día de hoy, que son los tipos de gráficos. Antes de ver lo que son los tipos de gráficos, hay que ver qué rama de las matemáticas se relaciona con ello. La rama de las matemáticas que se relaciona directamente con ello son la estadística. La estadística, chicos, es la rama de las matemáticas que estudia y analiza los datos para unirlo con teorías de la probabilidad, que la probabilidad es otra rama de las matemáticas. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para tener una base sólida para realizar predicciones en el futuro. La estadística es una de las ramas más importantes en todo el mundo, ya que con esto nosotros podemos hacer predicciones en la bolsa de valores, podemos hacer predicciones en inversiones, podemos hacer predicciones de cómo vamos a tener nuestras propias finanzas, ¿sale? Entonces, como se pueden dar cuenta, es una rama muy, muy importante. Pero la estadística no sería nada si no tenemos lo que son las gráficas. Las gráficas, chicos, básicamente es la representación visual de lo que nosotros queremos representar. Esa representación tiene que ser lo más fácilmente de interpretar por parte de las personas que lo están observando. Y estas gráficas van a ser normalmente representadas por números. Estos números no forzosamente tienen que estar en la gráfica. También podemos representar otros datos. Recordemos que tenemos dos tipos de datos. Uno, que son los datos cuantitativos, que son aquellos que puedo cuantificar o contar. Y otros son los datos cualitativos. Los datos cualitativos son aquellos que nos dan cualidades. Por ejemplo, un dato cuantitativo mío sería mi edad. Y un dato cualitativo sería el color de mi cabello. Estos dos tipos de datos los podemos expresar en gráficas. Normalmente expresamos siempre los datos cuantitativos, pero los datos cualitativos se pueden convertir en datos cuantitativos. ¿Y cómo sucede esto? Por ejemplo, yo tengo el color del cabello café, pero ¿cuántas personas tienen el color del cabello café? Pues son 3. Entonces ya estoy convirtiendo una cualidad en una cantidad. Entonces es por eso que normalmente ustedes en las gráficas siempre lo ven con datos cuantitativos. ¿Qué tipos de gráficos existen? Los datos no forzosamente siempre se pueden representar en un solo tipo de gráfico. Podemos utilizar diferentes tipos de gráficos. ¿Cuáles son ellos? El primero y el más conocido son las gráficas de barras. Las gráficas de barras están constituidas básicamente de rectángulos o barras que entre ellos tienen la misma distancia. Y en ellos vamos a representar cuántas veces aparece un dato en una base de datos. Tenemos un eje X y un eje Y. El otro tipo de gráfico es las gráficas circulares. Las gráficas circulares, o también conocidas como de pastel, nos representan pequeñas porciones de un total. Estas pequeñas porciones que parecen rebanadas de pastel se llaman sectores circulares. Y esos sectores circulares están representados por porcentaje. Recordemos que toda una circunferencia, una vuelta completa, son 360 grados, que equivale a un 100%. También tenemos las gráficas de dispersión. Estas gráficas de dispersión se pueden representar por medio de puntos. Estos puntos, si es igual en un plano X y Y, y estos puntos se encuentran separados, que conocemos nosotros como dispersión, están dispersos, que en algún momento podemos hacer un análisis por medio de diferentes regresiones, que puede ser una regresión lineal, una regresión cuadrática o algún tipo de regresión en algún tipo de función. También tenemos las gráficas de araña. Las gráficas de araña son aquellas que en las cuales podemos comparar alguna característica específica y tenemos un punto mínimo y un punto máximo. Este punto mínimo y este punto máximo lo podemos representar dependiendo cierta cualidad que queramos ver. Por ejemplo, una aplicación muy, muy visible sería un futbolista. Un futbolista
podemos comparar, por ejemplo, su velocidad, su resistencia, y nosotros podemos poner esos parámetros, un parámetro bajo y un parámetro alto, y dentro de este parámetro podemos ubicar en dónde está esa característica en específico. Si ustedes han jugado algún videojuego de fútbol, se podrán dar cuenta que estas gráficas están presentes. Tenemos otro tipo de gráfico que se llama polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es muy semejante a las gráficas de barra. La única diferencia es de que en cada barra tenemos que colocar un puntito en medio al final de cada barra y unirlos mediante una recta. Esta recta la vamos a conocer como pictograma y nos ayuda a representar esta gráfica de una forma más visual y entendible para quien la está viendo. Y la última gráfica son las gráficas de barra acumulada. Estas gráficas de barra acumulada son muy parecidas a las gráficas de pastel. La única diferencia es que en lugar de usar una circunferencia usamos un rectángulo. Y de igual forma tenemos un 100% y tenemos pequeñas porciones de datos que al sumarlas nos tiene que dar la unidad o el 100%. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar una población en la cual está constituida por hombres y mujeres, nuestro 100% es la población y los porcentajes respectivos van a ser para hombres y mujeres. Hombres lo podremos representar de color azul y mujeres de color rosa. Ahora, espero que se les haya hecho de fácil entendimiento la siguiente presentación y vamos a pasar al punto final. El punto final es analizar lo que se va a resolver en su misión. La misión está bastante interesante porque vamos a analizar lo que está sucediendo con el COVID-19 en México. Para ello, en su misión van a encontrar un link en donde ustedes van a poder ingresar y van a ver en tiempo real las estadísticas que se están llevando a cabo en México por parte del INEGI y de la Secretaría de Salud, de cuántas personas están infectadas, cuántas están recuperando, cuántas están hospitalizadas. Esos datos son de suma importancia porque ahorita en este tiempo de pandemia pueden ver la importancia de las matemáticas en algo tan sencillo. Entonces, las matemáticas van a estar en absolutamente todo. Y en esa gráfica que ustedes van a observar es una gráfica de barras que está igualmente seccionada. Esa gráfica la van a tener que realizar de forma en tercera dimensión y van a tener que realizar un video en donde ustedes con sus propias palabras van a interpretar lo que ven en esa gráfica. Y eso es muy importante. ¿Sale? Espero que les haya gustado este video tutorial y favor de cuidarse y quedarse en casa. Sigan las indicaciones de las autoridades y nos vemos la próxima. Que tengan bonito día. Saludos virtuales.